¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Azuki. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer todos los desafíos de la semana 8. Como ven, yo ya acabo de llegar al nivel 100, así que estos desafíos deberían ser de su ayuda para que ustedes también puedan obtener su skin de nivel 100. Déjenme acá abajo en los comentarios qué nivel del pase de temporada van. Así que no hay que demorarnos más y vamos con esos desafíos. Bueno, para este primer desafío nos dice reúne libros de investigación. Para esto vamos a tener un total de 8 libros en todo el mapa. Estos libros se van a encontrar entre Parque Placentero y Setos Sagrados. Hay 3 en Parque Placentero y 5 en Setos Sagrados. Para completar el desafío necesitamos únicamente 4, así que vamos primero por los de Parque Placentero. El primero de todos estos libros lo vamos a encontrar en esta casa de aquí. Vamos a tener que entrar y vamos a ver que en la zona del comedor, en la zona de atrás, en esta parte, vamos a tener nuestro primer libro. En esta zona van a aparecer. Vamos por el segundo. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a esta casa que se encuentra aquí, esta casa blanca, y vamos a ver que en esta zona se encontraría nuestro segundo libro. Para que vean en el mapa exactamente su ubicación, es acá. La primera casa es esta. La segunda casa es esta. Y ahora vamos por la tercera ubicación que se encuentra en esta casa. Así venimos y vamos a ver que en la parte de adentro vamos a tener nuestro libro en esta zona, aquí adentro. Así que vamos a estar bastante fácil. Con eso tendremos las tres ubicaciones de Parque Placentero. Para los que quieran ver el mapa, ahí está. Ahora vamos por la de Setos Sagrados. Vamos a ir uno por uno y vamos a empezar en esta casa. En esta casa simplemente entraríamos y en esa zona estará nuestro libro. Para los que quieran ver exactamente la ubicación, es esta casa. Vamos a la segunda. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a esta casa amarilla y se va a encontrar exactamente aquí también nuestra ubicación. Les enseño el mapa. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a esta casa que se encuentra aquí y vamos a tener que venir de esta zona y aquí se encontraría nuestra siguiente ubicación, la tercera. Por si quieren ver el mapa, es aquí. Vamos por la siguiente. Para la cuarta ubicación vamos a tener que venir a esta casa verde, vamos a tener que entrar y de este lado se encontraría nuestro siguiente libro, aquí. Y para la última ubicación vamos a tener que venir a esta casa que se encuentra aquí y vamos a ver que aquí en esas zonas vamos a tener nuestro siguiente libro. Si quieren ver en el mapa, ahí está. Con esto tendremos las 8 ubicaciones para hacer este desafío y poder completarlo bastante fácil. El siguiente desafío nos dice usa lanzadores de torres guardianas. Estos son los lanzadores de las torres guardianas, esos que se encuentran aquí. Simplemente tendremos que tomarlo y listo. Para hacer el desafío tenemos que utilizar un total de 3. Esta es la primera ubicación, les enseño, es en esta zona. Y las siguientes ubicaciones son las siguientes. En esta zona está la segunda. La tercera la tenemos en esta zona. La cuarta la tenemos aquí. La quinta la vamos a tener acá abajo. Y la sexta la vamos a tener hasta acá. Esas son las 6 ubicaciones que tenemos de los lanzadores. Entonces, con eso yo espero que haya servido para este desafío. Este siguiente desafío nos dice que tenemos que abrir cofres en la aguja o en las torres guardianas. La aguja es esta zona, la zona nueva de esta temporada, que es el mero centro. Y las torres guardianas son las que les acabo de enseñar en el desafío pasado. Entonces vamos a poder encontrar todos los cofres de aquí. Les recomiendo caer aquí en la aguja en refriega por equipos, ya que vamos a tener una gran posibilidad de encontrar varios cofres. En toda esta zona va a haber bastantes cofres y con un total de 7 cofres vamos a tener nuestro desafío completado. No tiene nada de difícil, simplemente nada más caigan aquí y en una partida lo van a obtener bastante fácil. Otro de los desafíos nos dice que tenemos que infligir daño antes de 10 segundos de haber caído. Para eso les recomiendo refriega, bastante fácil. Simplemente lo que vamos a hacer es estar volando por el mapa, jugando una partida normal. Y después de haber caído simplemente vamos a hacer daño a los demás enemigos. Con eso tendremos nuestro desafío, bastante sencillo. Este siguiente desafío nos dice que bailemos en la cocina de la hamburguesa. Esta es la hamburguesa, este es de restaurante, bastante sencillo. Y nada más tendremos que venir a la cocina, a esta zona, y tendremos que bailar, bastante fácil. Aquí bailamos. Y para los que quieren ver la ubicación exactamente, es en esta zona.
aquí tendríamos que bailar y con eso tendremos nuestro desafío completado. El siguiente desafío nos dice que utilicemos un tarro luminiscente en el pozo de pizza. El pozo de pizza es esta zona que se encuentra aquí. Ya lo habíamos hecho en los desafíos pasados, para los que quieran ver exactamente dónde es. Es aquí. Y para sacar los tarros luminiscentes son los tarros que necesitamos con luciérnagas. Hay dos zonas en las cuales van a salir bastante cerca las luciérnagas. Yo les recomiendo que caigan en esta zona, en esa montaña, ya que en esta montaña cuando es de noche van a estar saliendo luciérnagas. Ahí les enseño el mapa exactamente dónde es. Estamos aquí, esta zona. Y otra zona donde salen luciérnagas, también bastante cerca de aquí, del pozo de pizza, es esta cosa que se encuentra aquí. Esta orillita de río, aquí vamos a poder encontrar las luciérnagas. Ahorita les enseño. Miren cómo en esta zona vamos a encontrar aquí. Aquí está. Vamos a recoger más. Bastante sencillo. En esta zona hay bastantes, así que aquí pueden recoger. Ahí hay unas cuantas más, que son acá abajo. Les digo, aquí siempre van a poder encontrar luciérnagas para hacer este desafío. Ahí está, les enseño la ubicación. Es esta otra vez. Y ahora simplemente vamos hacia allá a lanzar nuestras luciérnagas. Ya tendremos que venir, lanzarlas y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Así que quemen todo el lugar, amigos, quemen todo. Ahí está. Con eso ya tendremos este desafío completado. Ese siguiente desafío nos dice que tenemos que conducir desde la hamburguesa hasta la pizzería. Para eso les recomiendo darse una vuelta en esta zona. Aquí es la hamburguesería. Y lo que vamos a buscar son llantas 4x4. Un tip que les doy es que en la zona de aquí arriba siempre van a salir estas llantas. Siempre, siempre. Entonces nosotros las destruimos y en automático tendremos una opción de llantas. En caso de que no nos salgan las llantas, simplemente vamos a dar la vuelta por el mapa y vamos a encontrar las llantas así como ahorita. Estas modificaciones las vamos a necesitar para hacer todo el recorrido 4x4. Y también otra de las cosas que necesitamos son latas de gasolina, las cuales vamos a poder encontrar por las orillas. Una vez que tenemos las dos herramientas, vamos a mejorar el coche lo más que podamos, dejándolo con lo máximo de gasolina que necesitemos y con unas buenas llantas para poder hacer eso lo más rápido posible. Una vez que lo tenemos, simplemente vamos a seguir la ruta que vamos a dejar en pantalla para que sepan cómo hacerlo. Les dejo el mapa en grandote para que sepan exactamente la ruta que estoy tomando para llegar hasta la parte de la hamburguesa, digo, de la pizzería. Entonces vamos. Y listo, amigos, con eso tendrán su desafío para completar todo este tour que tenemos que hacer. Bastante fácil, ya que no tenemos que salir del vehículo en ningún momento. Más o menos van a estar necesitando aproximadamente un poco más arriba de 60, entre 60 y 65 de combustible para llegar aquí sin necesidad de cargar combustible. Entonces, si encuentran algún vehículo que tenga más de 65 de combustible, lo van a lograr. Y por último, amigos, viene el desafío legendario. El desafío legendario nos dice que prendamos en fuego estructuras. Para eso, como siempre, va a ser por etapas. La primera etapa son 100 estructuras, luego 200, 300, 400 y por último 500 estructuras. Para eso es un desafío en equipo, entonces vamos a poder jugar en refriega por equipos y estar incendiando todo. Yo les recomiendo que para hacer esto pueden utilizar las luciérnagas que se utilizan en desafíos pasados y también podemos utilizar el arco de fuego para prenderle fuego a estructuras, o también podemos utilizar las latas de gasolina prendiéndole fuego. Hay muchas maneras para prenderle fuego a estructuras, pero son bastantes. Lo bueno es que podemos hacer este desafío en equipos y así hacerlo lo más rápido posible. Con eso sería todos los desafíos de esta semana, que es la semana 8. Espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó y también fue de su ayuda, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.